Bienvenido a la secuencia de vídeos de seminario de la asignatura Sistemas Telemáticos del Grado de Ingeniería y Tecnología de Telecomunicación de la Universidad de Granada. En este vídeo vamos a presentar el seminario número 4, cuyo título es Configuración y monitorización del servicio web. Para ello, vamos a aprender cómo se configura un servidor web real. Vamos a utilizar Apache y vamos también a utilizar navegadores. En concreto, vamos a utilizar solamente el navegador Firefox para hacer la conexión al servidor. Vamos a aprender a configurar los parámetros de tanto el servidor como del cliente y también vamos a aprender a monitorizar los mensajes que se envían entre uno y otro. Como en toda esta serie de seminarios, vamos a comenzar realizando la clonación de la máquina Seminario ST. Para ello vamos a elegir la máquina, le ponemos de nombre Seminario 4 y hacemos una clonación enlazada. Hacemos la clonación. Vamos a trabajar solo con una única máquina para evitar el problema de que tenga demasiada carga la A. Os recomiendo que en la configuración de la máquina le subamos un poco la memoria. Sistema, la memoria base la podemos subir un poquito, yo le voy a poner 2 gigas sería suficiente, lo voy a poner un poco más alto, si tenéis más memoria pues lo podéis poner un poquito más alto, le voy a poner en 4 para que vaya más rápido. Con esto arrancamos la máquina y nos ponemos a funcionar. Vamos a comenzar la práctica comprobando en la máquina el estado del servidor. Para ello vamos a comprobar en primer lugar si el servidor está escuchando en dicha máquina y vemos que en el puerto 80, que es el puerto donde escucha el servidor web, sí que hay una aplicación que está escuchando. Si eso lo ejecutamos con sudo y con el parámetro p, vemos que admin1... Vemos que el proceso Apache 2 es el que está escuchando en el puerto 80. Bueno, pues podemos comprobar haciendo sudo service apache 2 stop que este puerto deja de estar activo, ya no aparece el 80. Y si hacemos sudo net service Apache 2 start de nuevo, pues volvemos a tenerlo activo. Es decir, esta es la forma de apagar y encender el servidor. Vamos a comprobar ahora en el directorio etc Apache 2. El directorio etc es el directorio Linux en el que se meten siempre los ficheros de configuración. Los que corresponden a Apache 2 están aquí en Apache 2. Si hacemos cds, vemos que hay un fichero principal que es apache2.conf. Este fichero es el fichero principal y vamos a abrirlo con sudo porque es propiedad del root. Vamos a hacerlo con gini, apache2.conf. Voy a hacer esto para que los mensajes de error no los muestre la pantalla y lo voy a arrancar en background para que no me bloquee la consola. Bueno, pues aquí tengo, vamos a ponerlo aquí para que podamos trabajar bien. Vale, aquí podemos ver, quitamos la esta de mensajes, podemos ver aquí lo que sería la configuración de este servidor. En la configuración, después miraremos un poquito más en detalle todos los parámetros, pero lo primero que hay que ver es que todas las líneas que empiezan con almohadillas son comentarios, el Gini los muestra en rojo, y todo aquello que aparece en negro, que no empieza por almohadilla, son parámetros que se le pasa al servidor. Vamos a ver algún parámetro a lo largo de este seminario que resulta interesante, pero ahora mismo lo que más me interesa es que veamos que al final del todo se incluye
una serie de ficheros de configuración adicionales que no están metidos aquí. Y estos ficheros de configuración adicionales están en sites-enabled.asterisco.conf. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es abrir, irnos a sites-enabled, al directorio este, hacer un ls y ver que hay un fichero de configuración que es 000default.conf. Bueno, pues vamos a abrir este fichero también, default.conf, y vamos a ver un poquito en qué consiste este fichero. Este fichero lo que hace es definir un host virtual para este servidor. Recordemos que un servidor podía tener varios hosts virtuales, cada uno respondiendo a un nombre y a un puerto. En este caso, este host virtual responde a todos los nombres que lleguen aquí y al puerto 80. Lo más interesante de la configuración de este host virtual es que define como document root, es decir, el lugar donde está la raíz de los documentos para este servidor, este directorio, /var/www/html. Además define algunas cositas más, pero casi nada. Simplemente algunos logs, el error.log y el access.log y demás. Bueno, pues nosotros vamos a ir a este lugar, que es el lugar donde está los documentos que este servidor va a mostrar. Para ello, nos vamos a /www.html. Y aquí podemos ver que hay un fichero que se llama index.html. Este fichero será el fichero que el servidor sirva por defecto, debido a que en el fichero de configuración principal, vamos a ver si hacemos aquí un control F, index. Vamos a ver si lo vemos. Next, next, next. No está configurado, pero por defecto, a ver si estuviera aquí. No. Por defecto, el servidor Apache siempre se va a ir a index.html o index.php. Por tanto, este fichero es el fichero que inicialmente va a servir el servidor. Vamos a hacer una prueba arrancando el navegador, el Firefox. Y esta prueba, vamos a ponerlo también, vamos a ajustarle un poquito el tamaño al navegador para trabajar más cómodamente. En esta prueba vamos a navegar al... Vamos a navegar al servidor, para ello ponemos localhost y al darle vemos que nos aparece esta página, Apache 2 Ubuntu Default Page. Esta página es precisamente el fichero ese index.html que hemos visto antes, este que hay aquí. Para demostrar que es ese, vamos a hacer una prueba muy sencilla. Voy a intentar trabajar con root para no liaros demasiado en los... No. Bueno, vamos a hacerlo bien con sudo. Vamos a hacer sudo mv, vamos a cambiarle el nombre. Mv es el comando move, mover o cambiar nombre. Vamos a cambiar index.html por index.html.old. ¿Vale? Si hacemos ls, vemos que se ha cambiado el nombre del fichero. Y vamos a crear un fichero que se llama index.html y lo vamos a editar en el Gini. Ese fichero, index.html nuevo, pues vamos a ponerle una sintaxis de tipo HTML. Debe tener una etiqueta que empieza y acaba con HTML, un body, y aquí debe tener el texto. Es una página muy sencilla. Entonces, en esta página le voy a poner en grande página de prueba para seminario ST, y luego vamos a incluir un salto y vamos a incluir vamos a hacer eso solamente. Si grabamos esa página
y nos vamos al navegador y le damos a actualizar, vemos que aparece la página nueva que nosotros hemos cambiado. Página de prueba para seminario ST. Podemos en esa página incluir en el texto, podríamos incluir un enlace. Por ejemplo, este es un enlace para la... Y el enlace en HTML se pone así. UGR.es. Vamos a hacer un enlace hacia la Universidad de Granada. Universidad de Granada. De forma que todo lo que está entre el A y el A aparecerá como un enlace. Bueno, pues si grabamos y mostramos, recargamos la página, vemos que aparece ahora este código y si ponemos la mano encima, observaremos que abajo en el navegador aparece www.ugr.es. De hecho, si pinchamos aquí, bueno, no hace la conexión a internet porque no hemos hecho, vamos a hacerlo, vamos a habilitarle sudo dhcliente para que habilite, probamos si hay conexión a internet, google.com, y vemos que ya hay. Entonces, ahora ya sí, veremos que podemos navegar a la página de la universidad. Vamos a completar nuestra página con alguna imagen. Por ejemplo, vamos a descargar una imagencita de esta página. Vamos a descargar... venga, está, por ejemplo, la UGR es la segunda. Vamos a copiar, vamos a grabar la imagen en el home, en el documento home, y la vamos a llamar imagen, perdón, aquí vamos a llamarla imagen.png. La guardamos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es mover esa imagen con sudo. La imagen que está en home administrador y se llama imagen.png, la vamos a mover a este directorio. De esa forma, vemos que en el directorio tenemos nuestro index.html y nuestra imagen.png. Y vamos en este... en esta página vamos a incluir la imagen. Todo esto es simplemente para hacer una página que sea un poquito más, para que veáis las partes que tiene una página. Bueno, pues aquí vamos a incluir un salto, un retorno de línea, y vamos a incluir, esta es la imagen, de nuevo un retorno de línea, y vamos a incluir img. Y en este caso, en HTML, se incluye la fuente de esta forma. Imagen.png. Esta es la forma de incluirla. Grabamos y vamos a comprobar con el navegador que estamos en localhost de nuevo. Bueno, pues aquí vemos, comprobamos que tenemos... el texto, está en la imagen y se ha incluido efectivamente la imagen. Por tanto, esta página se compone de un título, se compone de un texto con un enlace, de una imagen y para que veáis por completo, también es posible incluir lo que se llaman scripts. Un script es un código, es un programa que se incluye dentro de una página. Para eso, pues hay que elegir un lenguaje de programación. Vamos a elegir el lenguaje de programación PHP y vamos a meter aquí, vamos a meter código para esta página. Entonces, para meter código PHP se hace así, se mete siempre el código PHP entre este símbolo, estos símbolos, ¿vale? Y aquí pues se puede programar en el lenguaje PHP, que os animo a que rebusquéis. Y por ejemplo, pues podemos poner nombre igual a Gabriel Macián.
Y hacemos, por ejemplo, eco profesor de la asignatura es nombre. ¿Vale? De esa forma, ¿ves cómo se puede programar? Se puede hacer un programa, el comando echo simplemente va a sacar en la página web este texto sustituyendo nombre por lo que le hayamos dicho en la variable. Perdón, que he cerrado esto. ¿Vale? Bueno, si esto lo grabamos y ponemos, recargamos la página, vemos que no aparece nada en donde aquí debería aparecer eso, porque precisamente es una página que se llama index.html. Si le cambiamos el nombre, vamos a cerrarla, y le cambiamos el nombre mvindex.html por index.php, le cambiamos la extensión, hay que hacerlo con sudo, voy a abrirlo de nuevo, index.php. Bueno, pues si cambiamos la extensión a index.php, vamos a ver que ahora, cuando el navegador busca esa página, el servidor ejecuta el programa y devuelve la página modificada. Es decir, cuando ahora vamos a localhost, esto hay un problema aquí en el código, por eso no se ejecuta. Le faltan los puntos y coma, ¿vale? Entonces vamos a grabarlo y lo ejecutamos. Perfecto. Bueno, pues aquí podemos ver que ahora aparece un texto. Este texto ha sido generado por el programa. El programa ese que hemos dicho. Bueno, en definitiva, hemos hecho una página web y el servidor, cuando vamos a localhost, como lo hemos llamado index.php, nos la devuelve. Lo que vamos a ver es exactamente qué es lo que está pasando cuando el navegador accede al servidor. Para eso vamos a arrancar el traceador, el Wireshark, sudo Wireshark. Voy a hacer lo mismo de antes para que no me dé mensajes de error, y para arrancarlo en background. Entonces arranco el Wireshark. Aquí ese mensajillo de error no significa nada, te está avisando de que eres root. Vale. Y voy a hacer un traceo en la interfaz de loopback, porque es la interfaz de red en la que se comunica, como estoy en la misma máquina, el navegador y el servidor, pues se comunican por la misma máquina. Entonces, voy a tracear esto y a ver qué sucede cuando el navegador accede. Lo primero que voy a hacer en el Firefox va a ser pulsar las teclas control, mayúscula, suprimir, para borrar el historial de la última hora, de forma que no guarde en cache ninguna información y pueda ver realmente lo que va a buscar al servidor. Y ahora, pues, lo que hago es simplemente recargar la página. Bueno, pues cuando recargo la página, si me voy a Wireshark y le doy al stop, veréis lo que sucede aquí. Sucede lo siguiente. Estos son mensajes de tipo DNS que se han generado ahí en el Firefox, que no nos interesa mucho. Me interesa que veamos que el navegador ha generado una conexión TCP, fijaos que va entre el puerto 42192 y el puerto 80, que tiene el mensaje SYN, el SYN ACK y el ACK. Recordad del seminario 2, que este es el three-way handshake, es los tres mensajes que se intercambian para iniciar una conexión. Y a partir de aquí, intercambia una serie de mensajes de información hasta que por fin cierra la conexión con los mensajes fin ACK, fin ACK. Bueno, pues vamos a ver esos mensajes, qué es lo que se están mandando. Si hacemos el follow del TCP stream, vemos el contenido de estos mensajes. Y aquí lo que observamos es que el navegador primero ha pedido el recurso raíz, que será index.php,
y he puesto una serie de cabeceras. Esas cabeceras son las que hemos estudiado en teoría. El servidor responde con el código 200 OK. Y esto que responde aquí es el código de esa página. El código de esa página está comprimido, por eso pone el contenido que está comprimido con gzip. Una vez lee la página, se da cuenta el navegador de que la página tiene una imagen y entonces tiene que hacer un get de esa imagen, por eso aparece a renglón seguido el get de la imagen.png y llega la respuesta por parte del servidor. El servidor la manda la respuesta en este 200 OK y el contenido de la imagen que viene aquí a continuación. Es decir, hemos ilustrado cómo el servidor contiene una página que tiene diferentes objetos, recursos, y el cliente, al acceder al recurso raíz, lee la página y debe acceder a los diferentes recursos siguientes. Vamos a utilizar ahora una herramienta que en principio va a parecer un poco complicado, pero luego nos va a ser muy útil para ver todo lo que queremos probar. Voy a usar control L para borrar el código de la terminal y a continuación voy a hacer una petición al servidor, pero en vez de hacerlo con el navegador, voy a hacerlo utilizando Netcat. Nosotros sabemos que si usamos Netcat al localhost 80, estaremos haciendo una conexión al servidor. Ahora mismo estamos conectados al servidor y debemos enviar la información. Si yo le doy Enter, podemos comprobar que el servidor me responde con una respuesta que dice bad request, petición errónea. Yo lo que voy a hacer es hacer una petición de forma que el servidor me responda correctamente. Para eso voy a usar el comando printf y voy a hacer lo siguiente. Voy a usar printf y voy a hacerle petición get del recurso barra http 1.1. Simplemente voy a tratar de enviarle la información que el protocolo necesita. Después de eso, el protocolo espera que haya una nueva línea. Eso se representa con el carácter barra R, retorno de carro, y barra N, nueva línea. Después del barra N, barra R, barra N, espera que haya una cabecera que se llame host, localhost, barra R, barra N. Y después espera que termine la petición haciendo una nueva línea, es decir, otro barra R, otro barra N. Bueno, pues si nosotros imprimimos eso, si eso lo mandamos, se lo vamos a mandar directamente al comando netcat. Para eso usamos el simbolito este. Este símbolo en Linux se llama un pipe, una tubería, y se saca con la tecla número 1, pulsando la tecla Alt o Alt GR. Bueno, pues hacemos un pipe a netcat localhost puerto 80. Este comando, fijaos, a ver si entendemos este comando, lo que hace es que ejecuta esto y la salida de esto la introduce en este otro comando. Fijaos lo que pasaría si solo ejecuto el primer comando. Si ejecuto el primer comando, estoy imprimiendo esto de aquí con una línea en blanco al final. Bueno, pues eso, si lo mando por el comando local netcat localhost 80, en verdad lo que estoy haciendo es mandándoselo al servidor. Bueno, pues si hago esto, fijaos lo que sucede. Sucede que el servidor me responde con un 200 OK y además me incluye el código de la página, el código de la página raíz. Fijaos que en este caso no lo manda como cifrado, como comprimido. Después veremos por qué. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer esto de aquí, lo vamos a grabar como un ficherito en script que luego nos va a ser muy útil para hacer una.
Fijaos que voy a hacer, voy a ir a, me he ido al directorio, estoy ahora mismo en el home del administrador, y aquí voy a crear un ficherillo que se llama request. En ese fichero voy a hacer lo mismo que he hecho antes, get barra http 1.1 barra r barra n barra n host. Voy a hacer, para poderlo poner en varias líneas, este comando. En Linux, para saltar de líneas, se pone una barra así. Entonces, de esa forma vamos a poder ver bien las distintas cabeceras: host, localhost, barra r barra n y una barra, y barra r barra n una barra, de modo que así se host puerto 80. Esto es lo mismo que he hecho antes. Eso, si lo grabo como un fichero que se llama request, para poderlo ejecutar directamente le voy a dar permisos de ejecución. Eso se hace con el comando chmod más x para dar permisos de ejecución al, tengo que hacerlo con sudo, ¿vale? Entonces ya aparece un ficherillo aquí de root que es request, de forma que yo puedo ejecutar el request. Si yo lo ejecuto, lo que hago es que directamente estoy ejecutando esta orden, ¿vale? Si ejecuto request, veis que directamente me ejecuta eso de ahí. No nos liemos, porque con este script lo único que he hecho ha sido simular lo mismo que hace el navegador, es decir, enviar una petición GET al servidor y recibir su respuesta y mostrarla tal y como el servidor la pone. Me gustaría que jugáramos un poco ahora en este punto y veamos cómo son las posibles respuestas del servidor. En concreto, fijaos que la respuesta esta del servidor es una respuesta de tipo 200 OK. Es una respuesta de cuando el servidor manda algo de forma correcta. Si nosotros jugamos un poco y modificamos la petición, en vez de pedir el recurso get, vamos a pedir el recurso get no existe.html. ¿Qué pasará cuando yo pido una página que no existe? Bueno, pues si grabo esa petición y ejecuto el request, pues vemos que el servidor responde con HTTP 404 not found. Es decir, el código de respuesta ya no es 200, sino es 404. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si modificara la petición y pidiera un recurso que existe, pero mandara una cabecera errónea? Host erróneo, por ejemplo. Bueno, pues si yo modifico la cabecera, lo grabo esta petición de nuevo y la pido. En este caso, la respuesta, la petición, me da una respuesta de 400, código 400, bad request. Es decir, no está entendiendo bien la petición que le estoy haciendo. Este script que hemos hecho es muy útil para poder jugar con las cabeceras que tenemos en la petición. Vamos a ilustrar un aspecto en el que jugamos con las cabeceras para hacer lo que se llama la negociación de contenidos. Si recordamos de la teoría, el cliente y el servidor pueden negociar el tipo de contenido que se intercambia y mandárselo en un idioma o en otro, o en una codificación u otra, dependiendo de lo que soliciten. Hemos visto, a la hora de transmitir la petición, que si hacemos esta petición nosotros al servidor, el servidor, vamos a hacerla, nos devuelve la página web en texto sin comprimir. Podríamos decirle al servidor que queremos la página comprimida para que así ocupe menos y la descargue más rápido. Eso lo vamos a hacer metiendo una cabecera que se llama accept encoding y diciendo que aceptamos solamente barra n barra n, que aceptamos solamente el formato gzip. Vamos a ver qué sucede si ahora
hacemos esta petición. Control L. Si os fijáis, cuando hacemos esta petición, recibimos el formato en binario comprimido. ¿Vale? Ya lo hemos recibido de forma comprimida. ¿Qué es lo que sucedía cuando lo pedíamos con el? Vamos a tratar ahora de ilustrar uno de los aspectos más complejos de HTTP, que es la existencia de conexiones persistentes. Ya sabemos que las conexiones persistentes, en realidad, lo que permiten es que un cliente pueda en una misma conexión enviar varias conexiones GET, varias peticiones GET, sin cerrar la propia conexión. Si miramos el fichero de configuración del servidor, el apache2.conf, vamos a ver que hay una serie de parámetros que permiten controlar las conexiones persistentes. Por ejemplo, el primer parámetro es este de aquí, Keep Alive Lesta On, que indica que el servidor va a utilizar conexiones persistentes. Dentro de cada conexión podrá mandar muchas conexiones GET. Este parámetro, Max Keep Alive Request a 100, indica el número máximo de peticiones GET que se pueden mandar en una misma conexión persistente. Y el tercer parámetro importante es este de aquí, Keep Alive Timeout, que indica que una vez se ha servido una conexión, una petición GET, el servidor esperará 5 segundos para ver si recibe una nueva petición. Si no, cerrará la conexión. Si nosotros nos fijamos en la forma en que responde el servidor, vamos a comprobar que ese comportamiento es correcto. Si os fijáis, cuando hemos hecho aquí peticiones con este request, podemos comprobar que después de hacer el request, el servidor se queda esperando, no nos da el prompt durante 5 segundos precisamente. Y a los 5 segundos es cuando aparece la respuesta. Podríamos hacer un traceo de este comportamiento. Vamos a tracear en el Wireshark, ponemos el loopback y vamos a hacer la petición de la request. Si capturamos ese comportamiento, vemos que lo que sucede aquí es lo siguiente. En el instante vamos a pararlo. En el instante 0 estamos iniciando la conexión sin ACK ACK y termina de enviarse datos en el instante 0,0000. En el instante 5 segundos es cuando se produce el fin de la conexión motivado por el servidor, es decir, es el puerto 80 el que envía el mensaje de fin de conexión. Por tanto, vemos que efectivamente el servidor está esperando a que reciba un nuevo GET. Vamos a utilizar nosotros la petición. Vamos a hacer un script que nos demuestre cómo se comporta esto en realidad. Para eso, vamos a hacer un script que sea request 2. Este script vamos a enviar varias peticiones GET. Ya sabemos que para enviar una petición GET tenemos que hacer esto. GET http:// /r/n host localhost /r/n y terminar con /r/n de nuevo. Y esto hay que mandarlo a netcat localhost puerto 80. Esto ya lo hemos visto antes. Bueno, nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a mandar, vamos a hacer el siguiente truco. Voy a englobar esto, todo esto en un solo comando, ¿vale? Y para poderlo poner en diferentes líneas y que no nos liemos demasiado, cada línea, para que sea lo interprete como una sola línea, hay que ponerle el carácter este al final. Esto quiere decir que vamos a coger todo lo que metamos aquí y lo va a mandar con un pipe, con este pipe, al comando netcat. Bueno, pues vamos a hacer esto seguido de un comando sleep de 3 segundos.
De forma que vamos a... Déjame que copie esto. Copiar, pegar. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy metiendo, con los paréntesis estos, estoy metiendo un comando en el que imprimo esto, me espero 3 segundos e imprimo esto otro. Al imprimir y mandarlo por la conexión Netcat, en realidad lo que estoy haciendo es hacer una petición al servidor. Por tanto, en resumen, este script lo que va a hacer es mandar esta petición GET, esperar 3 segundos y mandar esta otra petición GET. Y yo lo que quiero comprobar es si el servidor es capaz de servirme las dos peticiones GET por la misma conexión, esta que hace Netcat. ¿Vale? Bueno, pues grabo esto, request 2, y igual que antes, le doy permisos de ejecución, request 2, y lo ejecuto. Request 2. Vamos a ver qué sucede cuando lo ejecuto. Ejecuto y me manda un OK de la primera, espera 3 segundos y me manda un OK de la segunda. Luego, efectivamente, si miro para arriba, veo que tengo el OK de ambas páginas. ¿Vale? El OK de ambas páginas. Por tanto, deduzco que el servidor efectivamente está mandando, está permitiendo hacer dos peticiones. ¿Qué pasaría si ahora hago lo mismo, solo que entre ambas peticiones yo espero 6 segundos? Si yo esperara 6 segundos, teóricamente en la primera petición el servidor espera 5 segundos y cierra la conexión, con lo cual no recibiría la respuesta a la segunda petición. Vamos a comprobarlo. Lo grabo y ejecuto request 2. Hago la primera petición, espera 6 segundos y si el servidor no ha cerrado la conexión, pero el servidor cierra la conexión, con lo cual no se hace esa segunda petición. ¿Veis? Esto lo que demuestra es la forma en que el servidor está mandando está controlando las conexiones. Esto podemos verlo si jugamos un poco con las conexiones. Podemos ver en la petición, vamos a decirle aquí en Accept Encoding que acepte solo las peticiones que son correctas, no comprimidas, y vamos a hacer, vamos a jugar con una cabecera que es Connection Keep Alive. Esta cabecera, cuando el cliente se la manda al servidor, el servidor va a entender que quiere mantener la conexión viva. Y vais a ver la diferencia cuando la mando y cuando no la mando. Cuando yo no la mando, fijaos que el servidor no me responde con ninguna cabecera que sea de tipo conexión. Connection. Sin embargo, ahora vamos a ver que si yo ejecuto request, fijaos que me ha respondido con estas dos cabeceras que son nuevas. Connection keep alive, es decir, el servidor también va a hacer mantener viva, y me da la información de que el timeout que aplica es 5 segundos y el máximo número de peticiones es 100. Por tanto, se están intercambiando información en el protocolo de la conexión persistente. La forma de configurar el servidor para que no haga conexiones persistentes será, en su fichero de configuración, coger y quitarle la opción Keep Alive On y ponerle Keep Alive igual a Off. Si eso lo grabamos y reiniciamos el servidor, vamos a comprobar que ahora en la petición, si hacemos un request, el servidor, en vez de respondernos con connection keep alive, nos responde con connection close. Y la conexión se cierra inmediatamente después. Es decir, si nosotros intentáramos hacer ahora las dos peticiones, vamos a hacer las dos peticiones, en vez de esperando 6 segundos, esperando 3 segundos, si ahora hiciéramos esto,
veríamos que no será capaz de hacer nada más que una de ellas, porque el servidor lo que va a hacer es cerrar la conexión, ¿vale? Connection close. Por tanto, hemos visto cómo controla el servidor las peticiones. En el cliente también se puede configurar esto. Existe una forma de hacerlo en el Firefox, que es dándole About Config. Nos aparece esta página, aceptamos los riesgos y aquí, si buscamos Keep Alive, vemos que aparece el Network Keep Alive Timeout y el valor está a 115 segundos. Podríamos cambiarlo, incluso desactivarlo y demás. Os animo a que busquéis la forma de hacerlo en el propio navegador, pero es todo en Firefox en el About Config, en los parámetros de configuración, estos de aquí. Vamos a ilustrar ahora el comportamiento de la web con un aspecto que hemos estudiado en teoría, que es el tema de las cookies. Sabemos que las cookies sirven para mantener las sesiones entre peticiones web y sabemos también que el servidor enviará una solicitud de set cookie en las peticiones, en las respuestas, para que el cliente envíe dichas cookies en las sucesiones peticiones que haga al servidor. Vamos a ilustrar un poquito cómo funciona eso. Para eso, lo que vamos a hacer es modificar un poco la página web que teníamos de índice, y vamos a añadir aquí un código PHP que permita que lo que haga es poner una cookie. Si nosotros nos fijamos ahora mismo en el... Si nos fijamos ahora mismo y hacemos una petición con el navegador, vamos a hacer una petición y ponemos el developer en network. Si hacemos una petición de esta página y nos fijamos en el get que hacemos, nos vamos a dar cuenta de que en los request headers, en las peticiones, no estamos mandando ninguna cookie. Aquí no hay ningún campo que se llame cookie. Y aquí en las cabeceras de la respuesta tampoco se nos dice que pongamos ninguna cookie. Lo que vamos a hacer es modificar la página para que el servidor responda indicando que quiere que activemos una cookie. Bueno, pues para eso vamos a incluir aquí un código PHP. Vamos a hacerlo. Esto se podría hacer de muchas formas, pero vamos a incluir nosotros un código PHP. Y lo que vamos a hacer es cookie valor, cookie name. Las cookies tienen un nombre. Le vamos a poner el nombre test, ¿vale? Vamos a coger otra variable donde almacenamos el valor de la cookie. Vamos a decir que sea, por ejemplo, value. Vamos a poner, sabemos que las cookies tienen un valor en el que expira la cookie, se puede poner a la cookie. Entonces le vamos a poner la hora en la que se hace la petición y le añadimos una hora más. 3600 segundos. Eso sería duración de la cookie. Una hora. Y por último, también sabemos que las cookies se definen para un determinado camino, un path. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a crear un path específico en el que pongamos, por ejemplo, vamos a poner path cookie. ¿Vale? Vamos a poner el raíz en principio y luego ilustramos el otro caso. Perdón. Vamos a poner el dominio raíz. Vale. Y ahora simplemente le hacemos el comando de PHP set cookie
donde tenemos que poner, aquí se puede ver, el nombre de la cookie, el valor, se puede poner el momento en que expira y el path. Bueno, pues cookie name, cookie valor, cookie expire y por último cookie path. Bueno, pues con esto estaríamos haciendo el envío. Vamos a comprobarlo, grabamos y hacemos aquí un refresco de la página. Al refrescar la página vemos la petición GET que se manda y comprobamos que en la petición no se está mandando ninguna cookie, efectivamente, pero que en la respuesta ahora sí que aparece un comando setCookie donde el nombre de la cookie es test, el valor es value, aparece un campo de fecha en la que expira la cookie y también el maxAge, que es la duración máxima de la cookie, es 3600 segundos, una hora, y el path está en el raíz. Esto lo que quiere decir, cuando el navegador recibe esto, es que siempre que busque una página, va a poner esta cookie. Efectivamente, si ahora hacemos una recarga a la página, debería en las request headers aparecer aquí, enviarle la cookie al servidor. Vamos a comprobarlo y vemos que ahora en las request headers la cookie se pone test igual a value, como ya sabíamos. Vamos a probar, hacer una pruebecilla, a cambiarle el path para ver cómo el servidor puede controlar a qué páginas se le envía la cookie y a cuáles no. En el path vamos a poner un path diferente al raíz y para ello lo que vamos a hacer es crear, vámonos al directorio donde están definidas las páginas. Este es el directorio donde tenemos las páginas y vamos a crear aquí mkdir un directorio que se llame cookie test admin 1 y en este directorio vamos a copiar index.html old, la página antigua, la vamos a copiar en cookie test index.html para que podamos ver esa página. Entonces, lo que vamos a hacer es a continuación decirle en la página por defecto en index.html que el path en lugar de ser el barra va a ser cookie test. Esto lo que quiere decir es que solamente incluya la cookie cuando pida el cliente una página de este directorio. Cuando pida una página del raíz a secas no se va a incluir la cookie. Pues vamos a comprobar que funciona. Lo primero que hacemos es nos vamos al navegador y borramos la caché para que borre todo el valor de la cookie. Para estar seguros de que manda esa cookie, vamos a ponerle el cookie name test path diferente. Vamos a cambiarle el nombre de la cookie para ver que es otra cookie distinta. Y entonces vamos a, de nuevo, vamos a pedir esta página. Al pedir esta página, en el get, vamos a ver que el set cookie es test path diferente y el path es barra cookie test. Vamos a ver que si hacemos una segunda petición, ahora no debería mandar el valor de la cookie. Vemos que la primera no lo está mandando porque la hemos borrado antes la caché, pero ahora si volvemos a hacer una petición, comprobaremos que en el request no está mandando el valor de la cookie. Sin embargo, cuando pidamos una página correspondiente al directorio cookie test, vemos que nos sirve la página y que en esta petición se añade el valor de la cookie.
Por tanto, esta es la forma en la que el servidor tiene para controlar las páginas donde manda o no manda la cookie. El último aspecto que vamos a ilustrar en este seminario es el tema de la autenticación. La idea es configurar el servidor para que pida un usuario y una contraseña al cliente que va a acceder. Para eso vamos a configurar primero en el directorio, vamos a configurar un directorio que sea privado, y ahí en privado vamos a meter una página index.html donde vamos a meter algo muy sencillo. Esto de aquí. Has conseguido acceder, ¿vale? Esta página es muy sencilla. En el navegador, pues simplemente cuando naveguemos a privado, pues veremos que llegamos a la página has conseguido acceder y por tanto veremos esa página. La idea es proteger esta página para su acceso con usuario y contraseña. Para eso lo que se hace es ubicar en el directorio un fichero que se llama .htaccess. Ese fichero vamos a editarlo y le vamos a poner el siguiente contenido. Primero hay que poner addUserFile, que es el lugar donde está la contraseña y el usuario que vamos a utilizar, ¿vale? Ese fichero lo vamos a llamar .httpasswd en el home. Y luego lo vamos a crear, os contaré cómo se crea. Perdón. Lo segundo que vamos a decirle es el nombre. Esto es lo que va a poner el navegador cuando intente acceder, después lo vamos a ver, a este directorio. Le vamos a decir también que hacemos una autenticación de tipo básico, es decir, el usuario y la contraseña se envían en texto plano, esto lo hemos estudiado en teoría, y que pida cualquier usuario válido que haya en este fichero de aquí. Esto, tan simple como esto, es el contenido del fichero htaccess. Ahora lo único que hay que hacer es crear este fichero con el usuario y la contraseña. Para eso se usa esta aplicación htpasswd, donde se le dice que cree un nuevo fichero. Bueno, si le damos aquí, vemos la sintaxis que tiene: htpasswd menos c es para crear un nuevo fichero, y hay que decirle el nombre del fichero y el usuario. Pues htpass, vamos a hacerlo con sudo, htpasswd. Bueno, no hace falta el sudo porque lo vamos a guardar en administrador. Passwd menos c home administrador. Hemos dicho que se llama .htpasswd. .htpasswd. Y no, se podría llamar, por ejemplo, contraseñas. Contraseña. Contraseñas. Voy a poner para que no dé problema. Y el usuario va a ser st. Cuando le damos, me pide la password para ese usuario, st, st. Si yo muestro el contenido de ese fichero, home administrador contraseñas, veremos que lo que tiene es algo, tiene el usuario y aquí está de alguna forma cifrada la contraseña. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es configurar, ya que hemos cambiado a contraseñas,
pues le vamos a decir aquí que senas, ¿vale? Contrasenas. Vale, ya tenemos el fichero de contraseñas, el punto .htaccess, y ahora lo único que hay que decirle al servidor es que debe leer el punto .htaccess en caso de que exista. Para eso nos vamos a la configuración del virtualhost y aquí hay que añadirle unas directivas que son las siguientes: directory bar www.html, que es donde está sirviendo las páginas este servidor directory. Y ahora en medio vamos a poner una directiva que sea allow override all. Esto lo que quiere decir es que en caso de que encuentre un fichero .htaccess, vamos a coger esa configuración y va a sustituir a la configuración que ya se hubiera dado en estos ficheros. Bueno, pues haciendo eso, grabamos y reiniciamos Apache 2. Restart. Reiniciamos el servidor. Bueno, pues cuando hacemos esto, vamos a comprobar que cuando intentamos acceder a esta página, en este caso nos pide el usuario y la contraseña. Si ahora metemos st, le decimos que no grabe nunca, ahora sí que conseguimos acceder a la página. Es importante que veamos que el mensaje primero, cuando se hace la petición, el request, el mensaje que devuelve el servidor es un mensaje de tipo 401. Es un 401 que quiere decir que se requiere autorización por parte del... Entonces, la respuesta en el 401 va a ser... esto lo vamos a ver mejor en el Wireshark. Vamos a hacerlo en el Wireshark para vamos a borrar la caché y le damos otra vez a entonces st y bueno, pues si nos vamos a Wireshark y pinchamos, vamos a pararlo, pinchamos follow TCP stream, vemos que hacemos el GET y recibimos un 401 unauthorized. En ese 401 nos dice www.authenticate y le dice el realm es privado. Esto de aquí es exactamente lo que nosotros hemos configurado en este fichero. En el htaccess, esto de aquí, authentication name, privado. A continuación, ¿qué hace vamos a ver, cierro. ¿Qué está haciendo? Pues parece que está haciendo, a ver, otra conexión. Vamos a ver en la otra conexión, follow TCP stream. Eso es. A continuación, ha hecho otra conexión, es porque nos habíamos dejado el connection a connection close, el servidor, y lo que hace es que manda en el campo autorización, manda las credenciales. Esto de aquí son las credenciales del servidor. Vamos a ver, vamos a copiarlo y vamos a ir a una página, pase 64, de código online, no tenemos internet, vamos a darle sudo dhclient, vamos a ver,
aquí tenemos esta, por ejemplo, y le ponemos el código este de aquí. Si le damos a decodificar, decode, vemos que la decodificación nos pone exactamente el usuario y la contraseña. Por lo cual, hemos demostrado que la autenticación básica lo único que consigue es transmitir en texto plano. Es decir, cuando nosotros aquí configuramos autenticación de tipo básico, lo que obtenemos en el Wireshark, a ver, el Wireshark, lo que obtenemos aquí es autorización básica y estamos mandando el usuario y la contraseña en texto plano. Para solucionar este problema ya sabemos que existe un método de autenticación que es el método en resumen. Entonces vamos a hacerlo, vamos a utilizar aquí, en vez del tipo de autenticación basic, vamos a usar el tipo de autenticación de tipo digest. Y para eso tenemos que generar un fichero de contraseña diferente. Vamos a usar uno que se llama passdigest. Y también tenemos que generar este fichero de contraseñas. De forma similar, si antes era la aplicación htpasswd, ahora es htdigest. Si hacemos htdigest, nos dice que simplemente hay que hacer -c para crear un fichero nuevo, el nombre del fichero, el real, el ámbito y el usuario. Bueno, pues lo que hacemos es que creamos el fichero nuevo, el home administrador passdigest, creo que se había llamado así, passdigest, y el real es privado, que debe coincidir con esto, y el usuario es st. Bueno, pues haciendo esto, hacemos st, y hacemos simplemente el service apache 2 reload o restart. ¿Vale? Bueno, pues cuando hacemos esto, vamos a ver si ahora funciona, vamos a poner a cargar. Vamos a aprovechar ya que tenemos y le ponemos la configuración del servidor. No lo tenemos aquí. Bueno, eso lo vamos a dejarlo como está. Entonces vamos a grabar. El envío de mensajes al servidor. ¿Vale? Vamos aquí a reiniciar para que nos quite esos mensajitos de ahí, de basura. Y vamos de nuevo a vale, pues cuando le damos aquí, hacemos st, vemos que de nuevo hemos conseguido acceder, hay un mensaje 401 y otro, vamos a ver exactamente. Entonces vemos el primer mensaje, el primero de los mensajes, follow, es un get privado, fijaos que ahora ya la autenticación es de tipo digest, es decir, el servidor solicita una autenticación de tipo digest y le manda un nonce, un número aleatorio, esto de aquí, que será lo que usará el cliente para generar el MD5. Bueno, pues si nos vamos a el siguiente mensaje que manda aquí, follow TCP stream, pues vemos que en el cliente ahora ya le manda esta información junto con la URI, el tipo de algoritmo, la respuesta que es el hash con toda la información y la contraseña, y esto es lo que va a validar el servidor cuando reciba. Bueno, pues hemos visto el método de validación que tiene, y así hemos ilustrado cómo hace la autenticación tanto básica como con digest. Con esto hemos acabado este seminario 4.
Como resumen, en este seminario hemos aprendido a configurar en primer lugar el servidor Apache. Hemos visto cómo son sus ficheros de configuración, dónde se configuran los servidores virtuales. Luego hemos creado una página web para insertar imágenes, enlaces, scripts, y hemos monitorizado el acceso a dicha página con Wireshark. Seguidamente hemos creado script para implementar peticiones web, y con esos scripts los hemos utilizado para analizar los códigos, diferentes códigos de respuesta que nos puede dar el servidor, y también cómo podemos modificar cabecera HTTP para que el servidor responda de una forma u otra. Hemos estudiado tres aspectos fundamentales de HTTP, como son las conexiones persistentes, las cookies y, por último, los mecanismos de autenticación, tanto el básico como el resumen. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda sobre la realización de los ejercicios de este seminario, podéis consultarme en mi dirección de email, gmacia@ugr.es, o también en las clases presenciales.